La luz solar está constituida por rayos ultravioletas invisibles UVA y UVB. La exposición a estos es sinónimo de salud porque estimula la síntesis de la vitamina D en el organismo, la cual es necesaria para contrarrestar ciertas enfermedades óseas como la osteoporosis. El sol también favorece la circulación sanguínea, mejora el estado de ánimo y aumenta la sensación de bienestar general. Sin embargo, demasiada exposición solar sin tomar las precauciones necesarias puede provocar serias lesiones cutáneas, como quemaduras solares, fotoenvejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. No en vano, la principal causa de la aparición de las manchas y el oscurecimiento de la piel son las prolongadas exposiciones a los rayos solares. Los daños causados por el sol son de diferentes tipos. Entonces, hay algunos daños. El daño principal que produce la radiación ultravioleta o la luz del sol es el envejecimiento. Y estos son daños sobre las fibras elásticas y las fibras colágenas que usualmente no son reversibles, pero pueden detenerse. Entonces, finalmente, a largo plazo, el hecho de detener este daño hace que las personas como que emparejen el envejecimiento que han tenido con las demás personas de su misma edad. Los daños que se producen en la piel de otro tipo, como daños en el DNA de las células que pueden inducir hasta lesiones premalignas, que se llaman queratosis actínicas, o malignas, como el carcinoma vasocelular, el escamo celular y el melanoma. Estos daños pueden ser reversibles en el sentido de que tienen un tratamiento. Si ya hay un cáncer, pues se elimina ese cáncer, y si no existe el cáncer, se hacen tratamientos con cremas para echar para atrás ese daño que ya ha habido en las células que producen las lesiones premalignas, que serán las queratosis actínicas. El mejor protector solar tiene dos puntos principales. El primero es el que mejor esté para ti. Si tú eres una persona de piel grasosa, tienes que usar uno que sea seco, porque si te engrasa más, te puedes brotar y produce lesiones de acné. Pero si tú eres una persona de piel seca y te doy un protector seco, te vas a irritar por el protector. Entonces hay que buscar uno cremoso para que no te irrite y te humecte un poco tu piel seca. Entonces el protector solar debe estar de acuerdo a las condiciones de la piel de cada persona y por eso debe ser recomendado por el dermatólogo. Lo otro es el factor de protección. Internacionalmente lo máximo aprobado de factor de protección es 50 más, porque ese nivel de protección ayuda o bloquea el 96% de la radiación. Es decir, que un protector 60 no existe. Se le puede poner el número en la caja y es motivado por razones comerciales. El protector solar que dice 100 se vende mucho más porque todo el mundo en su mente piensa que es mejor protegerse 100, pero no se puede proteger más de 50, y 30 protege más o menos 92-93%. Es decir, que entre 30 y 50 está perfecto el nivel de protección, y que el vehículo sea cremoso o no cremoso dependiendo de la piel de cada persona. Se recomienda usar productos con filtros solares. Es la mejor forma de prevenir que la piel expuesta al sol se queme. Estos se deben utilizar de acuerdo al tipo de piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y recibe todos los efectos del sol. Es de vital importancia tomar medidas para evitar futuras lesiones y enfermedades por causa de la exposición al sol.